Nadia Beauty Social Center. Abre aquí en la Milla de Oro su salón de estética, de belleza, peluquería. Bueno, una maravilla. Y es que, claro, viviendo aquí en la Costa del Sol, tenemos que tener todo esto, el lujo para mimarnos, para querernos, para estar radiantes y guapas, por dentro y por fuera. Vamos a hablar con esta gran empresaria. Y valiente, valiente empresaria que, bueno, pues inicia esta andadura y vamos a conocer un poquito más todo lo que vamos a tener en este gran salón eh, que hay para mucho. Bueno, felicidades primero, que el día de la inauguración no pude felicitarte. Muchísimas gracias. Cuando vinimos el día de la inauguración nos quedamos fascinados porque es un sitio que está aquí en la Milla de Oro, eh, en el Principio con el OE, y que es espectacular. Con Este salón, ¿cómo, ¿cómo llega a ti? ¿Cómo dices, bueno, voy aquí, abrí esto, eh, empezando una nueva etapa de tu vida? ¿no, Nadia? Sí, sí, la verdad que bueno, he eh, pasado un día por, por esta avenida tan tan grande que, que tenías aquí en Marbella, entonces vi este este pedazo de local eh, porque tiene 350 metros cuadrados eh, dividido en tres plantas, bastante grande. Entonces pasaba por enfrente conduciendo y, y lo vi tan, tan apagado y tan y tan muerto que dije ¿qué hace este este local cerrado, no? Entonces llamé por teléfono, eh, me interesé en, eh, en adquirirlo y bueno y, y aquí estoy, aquí estoy. <laughs> Muy es que fantástico, llevas pocos meses eh, desde que abriste, ¿no? Eh, abriste más o menos en junio, aunque sonó, sonó hace poquito. ¿no? Sí, en agosto. Bueno, llevamos desde, desde mediados de, de agosto. Aquí trabajando, bueno, despacito, muy despacito, hasta que lo hemos conseguido de acondicionar y cumplir todos nuestros objetivos para, para de inaugurarlo como lo hicimos esta semana pasada. Bueno, pues yo quiero saber mucho sobre este centro porque ya hemos dicho que tiene cuántos metros. 350, 350 metros cuadrados, sí, 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 queda, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y qué, se va a qué vamos a tener aquí? O sea, una mujer cuando viene aquí, como yo vengo hoy, toda ahí sin maquillar, sin nada, sin de, de haber pasado toda la feria, con bolsa, ojera y tal, cuéntame qué nos vamos a encontrar. Eh, pues, lo que son tratamientos, pues aquí realmente eh, lo, que, lo que vamos a ofrecer es que una señora venga, pues como vienes tú hoy, eh, sin maquillar, sin arreglar y sin hacer nada, y salga de aquí completamente renovada. ¿no? Porque tenemos todo tipo de tratamientos, peluquería, médico estético, también tenemos actividades de deporte como eh, electroestimulación, actividades relajantes como yoga, danza del vientre. Eh, galería de arte, venta de moda, en fin, esto es un... ...un multiespacio de, eh, de... muchas cosas ¿no?... ...de las que ofertamos aquí. Muy bien, esto del yoga en este salón tan grande... ...con las vistas a la montaña para relajarse... ...ya que vivimos una vida la verdad muy estresada... ...y además el ordenador que nos quema muchísimo... ...está tantas horas en el ordenador... ...o sea que viene fantástico... ...y yo creo que un centro tan completo... ...creo que es el único ¿no? Sí, yo creo que somos innovadores sí, aquí en Marbella... ...sí, la verdad que no, yo creo que no... ...que no existe nada, nada parecido... ...en toda la Costa del Sol bueno y cuentas con un bueno pues con unos profesionales que cada uno pues has trabajado pues su, su especialidad no el estilismo la pluquería, sí. también los faciales cuéntame los tipos de tratamiento y con qué productos son con los que trabajas. sí trabajamos con la con la firma Diego de la Palma que es una firma de italiana y eh, somos pioneros en Marbella ya que lo tienen por Copa, eh, lo trabaja Barcelona lo trabaja Madrid pero Marbella y yo creo que los alrededores no la no, no la conocen y también trabajamos con Carita que bueno Carita es una marca bastante conocida y es eh, de las de las número uno que hay en el mercado nosotros eh, hemos, hemos traído eh, la última tecnología de Carita, ¿vale? que se llama eh, CINETIC LIFE EXPERT, que eh, trabaja con eh, tres tipos de corrientes, eh, corriente balcánica, ultrasonido y luz LED. ¿vale? Es, un, es un tratamiento eh, rejuvenecedor, antimanchas, efecto lifting, eh, recomiendo a todas las futuras clientas que lo, que lo vengan a probar. Es una maravilla, la verdad que... Eh, ...que es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. Breves minutos me voy a poner ya en vuestras manos profesionales. <laughs> Otra de las preguntas que quería hacerte también... ...cuando has mencionado en estos salones también... ...que vas a tener yoga y eh, bueno, pues otro tipo de actividades también... ...siempre para sentirnos mejor. Eh, ¿Lo vas a hacer en forma de... Eh, que ser socios... Eh, ...pagar una cuota mensual con un seguro... Eh, ...las personas que se quieran inscribir y, y estar apuntadas... ¿Qué que necesario? ¿Cómo lo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pues eh, va a ser o bien vía redes sociales o bien vía llamándonos por teléfono o bien mail, en fin, ahí... Eh... No, ¿No hace falta hacerse socio todo el año? No, no, para no, 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 no. Aquí se llama por teléfono, se pide cita, qué servicios tienen, qué clases ofertáis y vamos haciendo grupos y... Bueno, yo me apuntaré que me encanta a mí esto del yoga. Vamos a recordar, dirección y teléfono para las personas que quieran más información, eh, queráis bueno, pues consultar algo, pues anotaros los grupos que vayan a ser, o me imagino que también habrá una página de Facebook, que ahora estamos todos muy modernos con el Facebook, sí. para irlo poniendo que la gente pues pueda conocerlo. Sí, ¿no? en eh, Facebook eh, somos Nadia Beauty Social Center, en Instagram somos Nadia BSC, ...vale, nuestro teléfono es el 951-708-599... ...y estamos en la avenida principal de Marbella... Eh, Príncipe Alfonso von Hohenlohe... ...que es que el nombre no me sale todavía muy bien... Sí, no? si sí. ...una persona, eres una, una mujer... Eh, ...que ha estado bueno, trabajando de azafata... ...imagino que sí. claro, la imagen ha sido muy importante... Sí. ...y dado pues a la importancia ¿no? de cuidar la imagen... ...tú decides abrir este centro, ¿no?... Eh, es una persona muy asidua, ha sido una persona muy asidua sí, siempre, ahí siempre siempre siempre. Sí, ¿eh? Me encanta. La mujer sí. La mujer. sí. Hombre, por supuesto, es lo más lo más importante que tiene una, una mujer, ¿no? Es un ICE, ¿no? O sea que hoy hablaba, hemos hablado de la mujer, sí, sí, pero que el hombre también se cuida. Por algunos supuesto. más que... Por supuesto, hay todo tipo de eh, limpiezas faciales para hombre, depilaciones, láser, masajes, en fin. Tengo dos peluqueros estupendísimos. Eh, bueno, yo estoy feliz con, con el equipo que tengo y, y se lo recomiendo a todos nuestros telespectadores. Bueno, qué bien, fijaros que ya no hay excusa para venir a cuidarnos, porque yo ya he escuchado comentarios de que calidad de los productos y precio, va todo, eh, muy, muy equilibrado, así que no vaya a llevar ningún susto, ¿no? Porque eso es una cosa también, que muchas veces nos da miedo, digo, uy, la milla de oro. Un centro de belleza, Hombre, madre qué. mía, ¿cuánto me va a costar? Hombre, la verdad es que yo tengo unos precios bastante asequibles, eh, porque yo quería cambiar un poco el concepto que hay de eh, milla de oro solamente para. Para eh, un determinado tipo de bolsillo, no, estos son unos precios para todo tipo de bolsillos, con primeras marcas. En peluquería tengo Kerastas y Icon, que son las mejores marcas que hay ahora mismo en el mercado. Y la verdad, que por ejemplo, un, eh, un lavado y un peinado, 25 euros, 30 euros según eh, la largura que tenga cada uno de pelo, pero que son precios totalmente asequibles. Y ya próximamente podríamos hablar con los doctores que van a venir también a hacer la estética y tal, para darlos a conocer, ¿te parece? Sí. Próximamente, eh? más reportajes Próximamente, nada. muchísimas gracias. Bueno, yo me pongo en vuestras manos, que Muy estoy bien. deseando Perfecto. de que vais el antes, fijaros, y el después, ¿eh? Así que ya me vais a ver. Gracias, nada, gracias, nada, gracias a nada, vosotros. Nada. Muchas gracias, por Muchas gracias.